Rafael, güey. Mi nombre es Calamar, soy parte del colectivo autónomo Hormigas Libertarias y bueno, pues para relatar un poquito acerca de lo sucedido el día de ayer, 19 de junio, aquí en la ciudad de Oaxaca, es una pequeña crónica y bueno, esto es independiente a lo que sucedió el día de ayer también en el poblado de Asunción Nochixtlán. En este caso, pues yo estuve presente en el enfrentamiento del día de ayer, 19 de junio. En Nochixtlán, pues de momento no tenemos como una crónica fuerte o establecida o veraz que nos pueda ayudar. Y pues bueno, alrededor de las 2 de la tarde llegué con mi esposa a lo que es la barricada en el crucero de Hacienda Blanca. Veníamos en la moto y decidimos dejar la moto aproximadamente unos 200, 300 metros atrás de la barricada. Llegamos caminando, nos encontramos a compañeros, saludamos a los compañeros. Todo lo que estaba alrededor pues era compañeros organizándose, había compañeros cargando cuetones, había compañeros recolectando víveres, entregando, ¿cómo se llaman estos? Los cubrebocas. Otros compañeros estaban armando bombas molotov, había compañeros acomodando piedras, o sea, todo se estaba organizando a las 2 de la tarde. Yo llegué cerca de donde estaba una pipa de gas, ahí encontré otro compañero. Nos pusimos a platicar, nos pusimos a bromear un rato, a preguntarnos qué estaba pasando, cómo veíamos el movimiento, la represión en Nochixtlán. Se hablaba de muertos, pero para ese momento pues nosotros no teníamos ninguna información verídica. Decido ir por la moto porque pues la verdad los compañeros ya estaban poniendo todo lo que encontraban en el paso para la barricada. Entonces dije, no mames, no vayan a agarrar la moto y la vayan a echar ahí como pinche barricada chingona. Y fuimos por la moto y ya seguimos platicando, seguimos preguntando, bueno, qué pasaba. Todo normal, todo tranquilo. La verdad, yo no pensaba que entrara la Policía Federal. Yo pensé que tras el enfrentamiento de Nochixtlán, pues estaban cansados, se tenían que reagrupar. No tenían la estrategia en ese momento de cómo entrar a la ciudad de Oaxaca. Entonces, pues yo había pensado que en un momento dado irme en una media hora, tal vez una hora. Desafortunadamente, bueno, de repente empezó una inquietud, ¿no? Como una zozobra en el aire, que algo no estaba bien. Entonces decidí tomar la moto e ir con mi esposa a checar todas las demás barricadas y los puntos que estaban cerca de Hacienda Blanca. El primer punto que fuimos fue al donde está la Y, que separa a la carretera federal, a la vía federal de la supercarretera. Ahí estaban, había barricadas, todo ese camino había barricadas, desde llantas, ramas, alguno que otro vehículo que habían sacado de un deshuesadero. Ahí estaban las barricadas. Hasta el frente estaban los compañeros, que pues como leía yo ayer en un tuit, ¿no? Y como hace 10 años la primera línea de batalla era negra, eran compañeros que se les ha tachado de infiltrados, de vándalos, pero pues que realmente son compañeros del movimiento, son anarquistas que entienden precisamente que el Estado no va a llegar a dialogar ni a pedir permiso para pasar, sino va a llegar a romper todo lo que se encuentre a su paso. Entonces ellos estaban dispuestos en la primera línea de batalla a dar la lucha. Pasamos por la barricada que estaba bloqueando lo que era el acceso, o bueno, la salida, más bien dicho, salida y acceso de la carretera, de la autopista, y fuimos a la otra que era la salida y entrada, la salida nada más, perdón, de hacia lo que es el poblado de Etla, hacia la pista federal, hacia la carretera federal.
Pasamos la última barricada y decidimos irnos un poquito más hacia Etla para ver si venía algún policía, algún contingente de policías, una caravana, algo. No vimos nada. Decidimos regresarnos a la barricada de Hacienda Blanca. Llegamos a la barricada de Hacienda Blanca y decidimos tomar rumbo hacia la barricada que estaba colocada en San Lorenzo Cacautepec. Cuando estábamos llegando a la barricada de San Lorenzo de Cacautepec, venían dos compañeras gritando y diciendo que habían entrado que ya estaban entrando los federales por San Lorenzo, precisamente por todo lo que son las riberas del Atoyac. Nosotros nos regresamos en la moto, pitando, gritando, avisando a los compañeros, alertando a los compañeros que ya estaban entrando los policías federales. Llegamos a la barricada de Hacienda Blanca, al mero crucero, y bueno, se nos acercaron muchos compañeros preguntando qué había pasado. Se les pidió que por favor me dejaran hablar. Se les dio la información que traíamos nosotros de las compañeras de San Lorenzo, Cacautepec, de la barricada de San Lorenzo. Y les dijimos que ya estaban entrando. Un compañero que supongo, quiero suponer, es de la coordinadora, de la 22, nos dijo que no nos preocupáramos, que ahí estaba el sector periferia cubriendo la barricada, que todos nos quedáramos tranquilos y que bueno, que había que seguir investigando. Nos pidieron de favor que fuéramos hacia el poblado de San Pablo Etla para, bueno, descartar una posible incursión de la Policía Federal desde ese lado. Pedimos permiso, pasamos en la moto, llegamos poco más lejos de la iglesia de San Pablo Etla. No vimos nada, nada más veíamos carros que pasaban y preguntaban si podían pasar, si no. Nos regresamos nosotros a ¿cómo se llama? A la barricada del crucero de Hacienda Blanca. Ahí estacionamos la moto, bajamos con el rostro cubierto, obviamente, por la situación de los gases. Y de repente volvimos a tomar la moto. Dijimos, no, tenemos que ir a San Lorenzo a ver que si efectivamente había entrado la policía o no. Tomamos de nueva cuenta la moto. Y entonces, cuando vamos saliendo del crucero de Hacienda Blanca hacia San Lorenzo, vemos pasar ya el helicóptero. El helicóptero ya había estado sobrevolando desde hace como 2 horas. ¿A qué les gusta, compañeros? No sé, a ojo de buen cubero, dijera el dicho, 20, 30 metros de donde estábamos nosotros. Ya se veía toda la panza del helicóptero. Nos logramos subir a una lomita y veíamos, casi, casi, si alzabas la mano, estabas tocando el helicóptero, ya como un acto de provocación e intimidación, ¿no? Entonces, cuando salimos por segunda vez a la barricada de San Lorenzo Cacautepec, vemos cómo pasa el helicóptero y vemos cómo caen unas pelotitas del helicóptero más o menos a la altura de la barricada de Viguera. Entonces aceleramos la moto y fue cuando el aire que venía del crucero de Viguera hacia el crucero de Hacienda Blanca, pues nos toca de lleno y nos empieza a picar ya la cara, ¿no? Entonces llegamos a la barricada de San Lorenzo Cacautepec y les decimos a los compañeros, compañeros, ahora sí ya es la alerta máxima, estamos en alerta roja, roja, rojísima, ya están entrando en Viguera. ¿Por dónde? ¿Quién sabe, compañeros? La verdad no podría decirles yo específicamente por qué punto lograron entrar los federales, pero ya estaban reventando la barricada del crucero de Viguera. Nos regresamos a la barricada de Hacienda Blanca, escondemos un poquito la moto y es entonces cuando ya empiezan a caer los gases, ¿no? Los gases lacrimógenos del cielo. Mi esposa comenta que yo nada más veía que se fragmentaban en dos las pelotitas que caían, mi esposa dice que eran en tres. Entonces dejaban caer una pelota y la pelota en el aire hacía una pequeña explosión y se partía en tres pedazos. Y esos pedazos caían al piso y rebotaban, o sea, rebotaban más de 2, 3 metros, rebotaban y volvían a caer. Entonces empezaron a gasearnos. Tiro del helicóptero que pasaba por donde estábamos. Puta, botaba 3, 4 de esas bombas y lo multiplicamos por 3, eran aproximadamente de 9 a 12 bombitas que caían.
Obviamente, pues los compañeros empezamos a replegarnos hacia las calles del poblado de San Lorenzo, de San Pablo Etla, perdón. Empezamos a llamar a la calma. Nosotros sabemos que es algo recurrente que utilice la policía, el gas lacrimógeno, pero de verdad, compañeros, en ese momento fue excesiva la manera en la que botaron los gases. Los gases caían en las casas, caían cerca de los compañeros. Una compañera le cayó en la mochila un gas. Entonces, el pánico empezó a inundar al contingente que nos encontrábamos ahí. Se nos habían acabado los cohetones. A las maestras estaban gritando. Todo les ardía, desde la boca, los ojos, la cara. Era un picor exagerado. Yo digo y bromeo hasta el día de hoy que era una fórmula mejorada del 2006, porque en el 2006 esa madre nos las comíamos a bocanadas. Este 2016, no, compañeros, buscamos la reorganización, buscamos re reorganizar el contingente y regresar precisamente a lo que era el crucero de Hacienda Blanca, porque esa era la misión del helicóptero, de cierta manera, replegar a los compañeros hacia las calles para que pudiera entrar sin ningún problema la Policía Federal. Intentamos bajar al crucero de Hacienda Blanca. Ya no se podía pasar, o sea, ya la comezón de los ojos era increíble. Ya no podía uno respirar, todo te picaba. Tuvimos que replegarnos, buscar Coca-Colas, agua con vinagre. Empezó a sentirse el cariño de la gente del poblado de San Pablo Etla, que empezaron a botarnos cubrebocas, empezaron a botarnos cocas, empezaron a botarnos desde las azoteas de sus casas, empezaron a botarnos cubetas de agua. Empezamos a organizarnos ya y empezamos a entender que teníamos que, cuando cayera la bomba, teníamos que apagarla luego, luego con agua. Se organizaron los compañeros, empezamos a buscar ramas, empezamos a hacer humo blanco. El helicóptero como que empezó a bajar un poco la intensidad de las bombas que estaba botando. Yo habré contado fácilmente unas 30, 40 bombas que cayeron en la barricada que estábamos, y que no era una barricada grande, un contingente grande, éramos tal vez 200. Estoy exagerando, o sea, éramos pocos para la cantidad de gas que ya nos estaban echando, ¿no? Estábamos tratando de organizarnos cuando de repente volteamos a ver hacia el crucero de Hacienda Blanca y ya estaban formados los federales. O sea, ya estaban en las dos calles que dan acceso al poblado de San Pablo Etla, desde el crucero de Hacienda Blanca, ya estaba lleno de federales. Dijera el cuento, y cuando desperté, el dinosaurio todavía seguía ahí, ¿no? Pues en este caso fue, y cuando nos dimos cuenta, la Policía Federal ya estaba ahí. La teníamos a 3 cuadras, 2 cuadras de nosotros. Les estaban pegando a los carros, a un compañero del poblado de San Pablo Etla que iba pasando en su bicicleta, le zorrajaron un toletazo, le abrieron la cabeza. Hay un video en internet donde están gritando los mismos vecinos de ahí de San Pablo Etla, que es vecino, que es poblador. Y pues creo que a los federales no, les vale 3 kilos de suerte. Entonces, pues buscamos qué hacer. Sí, entra el pánico, compañeros. De repente entra el ¿y ahora qué hacemos? Si nos siguen, ya no tenemos para dónde correr más que al cerro, pero pues los helicópteros pasaban y pasaban. Ya eran dos helicópteros, dejó de ser uno, ya eran dos helicópteros pasando. Y pasando y pasando y pasando. Buscábamos cohetones, ya no había cohetones. Uno que otro compañero traía una sonda, otro traía una onda, perdón, una sonda, una onda. Otro traía una resortera y medio les tiraban las piedras. Los compañeros empezaban a romper las rocas, para, bueno, intentar roquear a los policías si se acercaban. Nadie se acercó. En ese momento, desafortunadamente para nosotros, un compañero muy querido y conocido de años de esta lucha, lo vemos manejando su carro todo cristaleado, del parabrisas trasero, todas las cuatro ventanas, el carro cristaleado.
Mi esposa ve el carro, me dice, oye, mira, mira ese carro, ya lo madrearon. Volteo y veo que es nuestro compañero. Me voy gritando y le voy diciendo que se pare. El compañero se baja y cuando se baja, viene lleno de baba, viene lleno de sangre, todo engarrotado. Le digo, carnal, ¿cómo estás, güey? Me dice, carnal, me acaban de partir la madre. Y le digo, güey, vete en tu carro, güey, vámonos a San Pablo Etla. Yo me voy atrás de ti en la moto, te voy siguiendo. Me dice el compañero, hermano, ya no puedo manejar, güey. No puedo manejar. Entonces le hablo a otro compañero, nos subimos al carro, le digo, súbete. Nos subimos, le digo, ¿dónde dejamos, dónde escondemos el carro? Sobre todo por la premisa que tenemos que la Policía Federal suele después hacer como un barrido e identificar si hubo alguien en el enfrentamiento o algún vehículo. Estuvimos buscando dónde, cerca de media hora. No encontrábamos quien nos hiciera un favor, no teníamos la mente nublada. De repente caminando, estábamos estacionados en la iglesia de San Pablo Etla, y caminando llega una maestra con tres, cuatro vecinas del poblado de San Pablo y nos dice, jóvenes, ¿están bien? No, no estamos bien. Vienen del enfrentamiento, sí, venimos del enfrentamiento. Y sale otra vez ese cariño popular, ¿no? ¿Qué necesitan? Coca, medicina, ¿qué necesitan? Vendas. Pues necesitamos coca, necesitamos naproxeno, necesitamos paracetamol. ¿Qué más necesitan? Ahorita se los conseguimos. ¿Qué más necesitan? Y me atrevo y hago el atrevimiento, tengo el atrevimiento de decirle a una de las señoras de la población, necesitamos esconder el carro y refugiar al compañero. La compañera inmediatamente, sin dudarlo siquiera, sin pensarlo, sin valorarlo, vámonos a mi casa. Me siguen y nos vamos a mi casa. Nos subimos inmediatamente, ¿saben qué? Súbanse todos, nos subimos al carro, llegamos a la casa de la señora, nos hace el favor de sacar sus vehículos de su familia, podemos meter el carro del compañero hasta el fondo, lo tapamos con bolsas negras y empezamos a atender al compañero. Se le dieron unas pastillas para el dolor, se le tomaron fotografías para tener testimonio de lo que había sucedido, de la fuerza y la brutalidad que ejerce la policía en contra de un individuo desarmado, sí, o sea, sin tolete, sin casco, sin espinilleras, sin escudo, sin pistola, sin máscara de gas, sin nada. Un compañero totalmente vestido o con lo único que venía era con lo que traía de ropa. Le robaron la cartera, le robaron el celular, le tomamos fotografías, empezamos a buscar cómo llevar al compañero a un centro de salud, a un hospital, porque le habían golpeado la cabeza, le habían deshecho la espalda, los brazos los traía destrozados, traía un golpe enorme a la altura, del lado izquierdo, a la altura del abdomen, abajo de la última costilla. Las pantorrillas las traía todas moradas de los golpes de las botas de los policías federales. Y empezamos a buscar qué hacer, qué hacer, qué hacer con el compañero, dónde llevarlo. En eso el compañero nos dice que nos comunica que ya no aguanta el dolor, que se siente muy mal. Y otra vez empezamos a entrar en esa zozobra, en ese pánico, en ese, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Le marco a unos compañeros que estaban en la barricada del crucero de Viguera, les están partiendo el queso, no hay nada, ya están disparando las armas de fuego. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos salir de San Pablo Etla. Buscamos el apoyo de otro compañero que viniera desde San Agustín Etla. Nos dicen que no hay paso, que está cerrado San Agustín Etla. Entonces, empezamos a preguntarnos qué hacer. Decidimos, el compañero con el que veníamos en el carro y yo, bajar hacia otra vez hacia la barricada de Hacienda Blanca para tratar de buscar auxilio, un vehículo, algo para que nos pudieran llevar.
Llegamos caminando a la barricada de Hacienda Blanca y antes, poquito antes de llegar a la barricada, nos volvemos a encontrar otra muestra de cariño popular, de esa solidaridad que caracteriza al pueblo de Oaxaca. Una señora, dos, tres señoras, platicando y nos dicen, están bien, sí, necesitan algo. Y vuelvo a tener el atrevimiento y el arriesgue de decir, sí, necesitamos un vehículo. Sin dudarlo otra vez, una de las señoras dice, esperen, ya viene mi hijo de regreso, nada más se fue a quitar la grasa y el gas de la ropa, ya viene de regreso y los llevamos a donde ustedes quieran. Va, órale. Le decimos, ¿sabe qué, señora? Espérenos aquí, tenemos que bajar de regreso a la barricada, ver cómo están los compañeros también allá abajo. Y regresamos. Sí, jóvenes, no se preocupen, es la respuesta. Bajamos a la barricada del crucero de Hacienda Blanca. Ya no había federales, pero seguían botando bombas de gas lacrimógeno desde el helicóptero. O sea, para esto les estoy comentando que desde que se detonó la primera bomba, desde que se tiró la primera bomba de gas lacrimógeno, a la hora que nosotros bajamos al crucero ya habían pasado cerca de 3 horas y seguían botando bombas de gas lacrimógeno. Un uso desmedido de la fuerza, porque eso es fuerza, de la fuerza policíaca, policial. Un desperdicio enorme de recursos en compra de esos utensilios. Llegamos a la barricada, vemos a señoras de más de 30, 40, 50 años en la barricada. Caían las bombas y se los juro, compañeros, las compañeras no se movían de donde estaban. Ellas eran las que decían, tranquilos, compañeros, a las Coca-Colas, con Coca-Colas, no nos tenemos que mover, compañeros, tranquilos, tranquilos. Wow, ¿no? Le digo a mi compañero, ¿sabes qué, güey? Tenemos que regresarnos porque nos van a prestar el vehículo. No nos podemos tardar. Nosotros regresamos otra vez hacia donde habíamos encontrado a las señoras. Tardó su hijo unos 15, 20 minutos en bajar. Subimos a donde teníamos al compañero herido. Y bueno, planteamos. No lo podemos llevar al ISSSTE porque estos cerdos entran al ISSSTE, sacan a los heridos, se los llevan detenidos, cierran los hospitales. ¿Qué hacemos? No lo podemos llevar al seguro, no lo podemos llevar a una clínica. ¿Qué hacemos? No, pues hay que sacarlo yo a una clínica particular. Volvemos a comunicarnos con la barricada de Viguera y nos dicen que no hay paso, que no hay manera para llegar a la capital. Todo está bloqueado. El enfrentamiento ya cesó en la barricada de Viguera, pero no hay paso. Vuelve a salir ese cariño popular. Y nos dice la señora que nos había ofrecido el carro, jóvenes, quédense en la casa. Hay agua para que se bañen, hay comida, hay teléfono, hay donde dormir, hay internet. Ya no se expongan, quédense en la casa. Fue una decisión para mí en lo personal muy difícil porque sé que la base de un movimiento es la confianza, pero hemos tenido tantas experiencias y tan dolorosas que para nosotros muchas veces ya no es fácil decir sí, acepto. Mi cabeza daba vueltas, le pregunté al compañero que estaba lesionado, hermano, ¿qué hacemos? ¿Te quedas? Él me decía, sí, seguro te quedas, sí. Neta, te quedas, sí. En la última me dice, ya no me puedo mover, güey. La neta, ya no me puedo mover. O sea, déjenme aquí, güey. Si ustedes pueden salir, salgan. Si pueden regresar por mí, regresen, pero yo me quedo. Va, o sea, ya. Órale. Llegó una doctora, del Centro de Salud de San Pablo Etla. Llegó a auxiliar al compañero, le hizo una revisión, le revisó la cabeza, nos dijo que afortunadamente no había fractura de cráneo, le revisó las piernas, no había fractura en las piernas, le revisó los brazos, no había fractura en los brazos, le revisó la espalda, eran contusiones,
Lo único que era problema era el golpe en el estómago, porque bueno, en el abdomen, perdón, porque bueno, pues son órganos internos, muchos órganos internos los que están ahí, entonces que sí había necesidad de sacar una placa. El compañero neurológicamente respondía bien. Teníamos nada más que mantenerlo pues en estado de alerta y en reposo. Nos dice la señora que nos ofreció el carro y la casa, pues jóvenes, vámonos. Para esto también se me olvidaba un detalle, en la espera en la casa de la primera señora que nos ofreció la casa para refugiar el carro y al compañero, a esa casa llegaron más pobladores a dejarnos cocas, a dejarnos medicamentos, a dejarnos de todo, o sea, una cosa maravillosa para nosotros. Un ánimo de decir, no estamos equivocados, tenemos la razón y el pueblo es el que nos está respaldando. Dejamos al compañero en la casa, nos subimos los otros tres compañeros que quedábamos en la moto y pues vamos de regreso hacia la ciudad de Oaxaca porque estaba la amenaza también de que la Policía Federal ya iba a entrar al Zócalo. Nos costó un trabajo pasar por todas las barricadas. A la altura de aproximadamente de Hacienda Blanca, del fraccionamiento Hacienda Blanca hacia Orenamiel, ya estaba el apagón, ya estaba todo apagado. El humo de la barricada de Viguera no nos dejaba ver nada. Yo, que venía manejando la motocicleta, decidí seguir avanzando, 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 hasta que a unos 10, 15 metros logramos vislumbrar que ahí estaba un cerco de policías, sí, bien formaditos y bien camuflados en la oscuridad. Inmediatamente me di la media vuelta y vamos de regreso. Nos metimos por Hacienda Blanca, llegamos al fraccionamiento Esmeralda, ahí nos costó trabajo pasar. Llegamos al lado de Riberas del Atoyac, de San Jacinto a Milpas. Y otra vez, no sé, a lo mejor venía yo muy despistado, traía la cabeza en otro mundo, preocupado por el compañero, preocupado por nuestra integridad. Resulta que nos vamos y nos metemos en un convoy de cerca de 30 autobuses de la Policía Federal, todos armados, todos, o sea, todos con su equipo antimotín, listos para estacionar el autobús y bajarse. Logramos sortear ese convoy de la Policía Federal, nos metemos por otras calles, llegamos a Brenamiel, en la barricada de Brenamiel, pocos compañeros, se les da la información del convoy de federales, llegamos a la barricada de la Colonia del Maestro, se les da la información a los compañeros y bueno, tomamos rumbo hacia el centro, ya llegando a lo que es lo que era el Canal 9, donde estaba el Canal 9, el Teatro Álvaro Carrillo o el Centro de Convenciones Monte Albán. Ahí vemos otro convoy, pero de 20 autobuses de la Federal. Suponemos que venían de la misma manera. Entonces, si sumamos 30 más 20, son 50. Por 40 que puede traer uno, traían a 2.000 policías federales en caravana, subiendo el Cerro del Fortín. Decidimos, por seguridad de nosotros, ya habíamos estado todo el día en la barricada de Hacienda Blanca, del crucero de Hacienda Blanca. Entonces decidimos, por seguridad de nosotros, mejor resguardarnos en un domicilio. Nos fuimos a resguardar. Empezamos a prender las computadoras, los celulares y empezar a ver la información, comprobar que era información verídica, comenzarla a repartir. Y pensar que iba a ser una noche larga para nosotros. Yo tenía la preocupación del compañero que habíamos dejado atrás, en un lugar seguro lo puedo asegurar porque el día de hoy fuimos por él. Todo estaba bien, la señora había vuelto a llamar a otro doctor, al compañero lo revisaron dos doctores, con la seguridad de que el compañero estaba bien ya, con la preocupación de que estaba resonando que ya había un muerto en la barricada de Viguera, con la preocupación de que ahora sí ya teníamos confirmadas al menos cuatro muertes en Nochixtlán, con las imágenes en la pantalla de las bombas de gas lacrimógeno, de los cartuchos de R-15,
¿Cómo se llaman estas cosas? Ah, se me fue el avión. Con todo ese impacto en la vista. Fue un día largo, fue una noche larga. Sinceramente, estuve en la incursión de la Policía Federal el 29 de octubre del 2006, cuando entraron también por Hacienda Blanca, entraron por San Lorenzo Cacautepec, mataron a un enfermero en el puente del Tecnológico, desalojaron el Zócalo los policías federales y no había comparación con lo que vivimos el día de ayer. No la había, no. Fue 5 veces más, 10 veces más el aparato represivo del Estado contra nosotros. En esta ocasión ya dispararon las armas a quemarropa, ya no eran policías vestidos de civil, gente enojada, paramilitares, caravanas de la muerte las que estaban disparando, no, ya eran uniformados disparando a quemarropa a manifestantes y a los que no eran manifestantes y que estaban de curiosos también. Tenemos al compañero ahorita estable, con el pendiente de hacerle las revisiones pertinentes, pero estable. El gas estaba de su mal, culero, pues feo, feo, feo el gas. Yo no había comido un gas tan picante, se los juro. Y la impotencia de ver el helicóptero a 20, 30 metros. La impotencia de ver las tanquetas en las imágenes, la impotencia. ¿Ya qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Esa es la pequeña crónica de lo que yo viví el día de ayer en el crucero de Hacienda, en la barricada del crucero de Hacienda Blanca. Sé que hay testimonios aún más dolorosos, más desgarradores. Tenemos testimonios de compañeros que estaban a escasos 10, 5 metros de la Policía Federal, agazapados en lápidas de una marmolería, agazapados y literalmente conteniendo la respiración para que no voltearan a verlos. Tenemos testimonios de compañeros donde en la Brigada Hacienda Blanca, me parece que se llamaba esa brigada de médicos, que gasearon la escuela donde era un campamento de médicos para heridos. Habiendo heridos y habiendo médicos únicamente, gasearon esa escuela, me parece que es primaria. Tenemos testimonio de compañeros que vieron al compañero que cayó por una bala de este gobierno. Tenemos testimonio de compañeros que estuvieron en el Zócalo, aún sabiendo que la represión era el triple o el quíntuple que del 2006, que estuvieron resistiendo. Y bueno, queda nada más, creo, analizar y pensar si la vida de un oaxaqueño vale un carro quemado, vale una calle bloqueada, todo por la cerrazón de un gobierno que no, ya ni si, no se exigía ni siquiera una mesa de negociación, era una mesa de diálogo. No sé, compañeros. Gracias y seguimos.